you <music> Siempre es un gusto que nos acompañen en esto, que es los Nicoleta, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Me da mucho gusto recibir en este estudio al doctor Medardo Sena González, quien es el rector de nuestra máxima casa de estudios. Y vamos a hablar acerca de un tema muy importante para la Universidad Michoacana y que además está muy actual. Es el tema de pensiones y jubilaciones. Y con él vamos a tocar diversos puntos que consideramos importantes que la gente, tanto externa como los mismos universitarios conozcan. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un saludo con gran afecto a la comunidad de Nicolaita, a nuestros estudiantes, nuestras académicas, nuestros académicos, nuestros trabajadores administrativos, un gusto estar nuevamente en este espacio de los Nicolaitas, con mucho afecto estoy aquí. Doctor, un tema que nos tiene hoy aquí en el estudio, platicando con usted acerca de las jubilaciones y pensiones, me gustaría que nos comentara un poco el contexto de este importante, si lo podemos decir, movimiento administrativo de la Universidad Michoacana. ¿Qué es lo que lo contextualiza como tal? El sistema actual de jubilaciones y pensiones de la Universidad Michoacana data de 1986, año en que el legislativo del Estado aprobó la actual ley orgánica. Lamentablemente, en esa ley orgánica no se previeron las aportaciones de nuestros trabajadores, tampoco se previó el fondo de retiro. Y en estos momentos tenemos una situación económica muy difícil, muy complicada, que se está agravando por la crisis económica del Estado, del país. Y esto ha provocado que en los últimos años el problema económico sea un problema ya estructural de la Universidad Michoacana. Tiene múltiples causas. Eh, no contamos, por ejemplo, con el reconocimiento de todas nuestras prestaciones de ambos sindicatos. Tenemos plantillas no reconocidas, no tenemos aportaciones ni fondo de retiro para jubilaciones y pensiones, tampoco se nos da subsidio por parte del gobierno federal y estatal para las preparatorias y, lamentablemente, la fórmula de asignación del subsidio a las universidades públicas data de 1990. Es por ello que, no obstante que somos una de las 10 mejores universidades públicas estatales del país, se nos sigue otorgando un subsidio promedio por estudiante por debajo de la media nacional. Son múltiples causas, vamos a atender, estamos atendiendo estas causas. Vamos a seguir también consolidando la transparencia, la rendición de cuentas y de momento el honorable Consejo Universitario ha determinado que la reforma integral que convenimos con todos los sectores se vaya realizando por etapas. En una primera etapa vamos a atender lo de jubilaciones y pensiones. Es por ello que en su sesión del 24 de febrero del año en curso, el Honorable Consejo Universitario aprobó la realización de foros para el fortalecimiento del sistema de jubilaciones y pensiones de la Casa de Hidalgo. Ya vamos por el tercer foro. El primero se realizó el 16 de marzo. Fue de carácter informativo. Hice llegar ya a nuestros dirigentes sindicales algunos de los documentos más importantes que se presentaron allí de manera muy concreta la situación financiera de la universidad el estudio actuarial únicamente la presentación de este último el foro segundo se celebró el 22 de marzo doctor se acaba de comentar un punto muy importante que es precisamente la asignación de recursos a cada uno de, de los estudiantes en algunos de los estudios que hemos podido apreciar de algunos investigadores comentan que precisamente eh, este recurso que no se asigna de manera eh, equitativa, por decirlo así, para algunos alumnos, también ha, ha generado un, este tipo, un tipo de déficit para la Universidad Mexicana? Sí, es uno de los eh, causales, es una de las causales más del déficit universitario. Son múltiples causas, algunos dicen que estamos tratando de buscar culpables, no es así, estamos más bien asumiendo responsabilidades. Eh, la primera opción no nos conduce a nada. Hay que seguir, por supuesto, respetando a nuestros trabajadores. Yo lo he manifestado una y otra vez en este proceso de fortalecimiento. Vamos a respetar cabalmente los derechos adquiridos de nuestros trabajadores. Hay cuatro principios que aprobó el Consejo Universitario para tratar el tema de jubilaciones y pensiones. Los dos primeros tienen que ver con el respeto a los derechos adquiridos de nuestros jubilados y pensionados y también de los trabajadores en activo con 25 o más años de servicio. Esto en pocas palabras lo que significa es que no va a haber adecuaciones al sistema de jubilaciones y pensiones que ya están ellos disfrutando o que ya tendrían derecho a disfrutar de acuerdo a nuestra ley orgánica vigente. Vamos a ponernos de acuerdo si hacemos... Eh, modificaciones para los trabajadores en activo que tienen una antigüedad de eh, menor a 25 años y vamos a ver la conveniencia de hacer o no hacer adecuaciones. Eso es lo que se está discutiendo en estos momentos en los foros y por supuesto para las nuevas generaciones tendremos que hacer eh, los ajustes eh, necesarios. Yo comentaba que son múltiples las causas que nuestros jubilados, nuestros pensionados sepan que les eh, tenemos mucho afecto, un reconocimiento muy especial. Ellos han dado su vida por la Universidad Michoacana y los tenemos muy presentes. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar hablando acerca de este importante tema para nuestra máxima casa de estudios, que es el tema de jubilaciones y pensiones, que actualmente se encuentra trabajando nuestra universidad para llegar a unos mejores fines académicos, también económicos de la Universidad Michoacana. Ya regresamos con más. Fue en 1961, bajo el rectorado de Eli de Gortari, cuando se pusieron en marcha varios proyectos académicos que le dieron una nueva dinámica a la máxima casa de estudios de la entidad. Así, se iniciaron actividades en la llamada Facultad de Altos Estudios Melchor Ocampo, en la que se fusionaron las licenciaturas de Ciencias Físico-Matemáticas, Historia, Filosofía y Ciencias Biológicas, además de la Escuela de Químico-Farmacobiología. Fue en este marco de renovación académica cuando se dio el primer paso para organizar el Consejo de la Investigación Científica, creando con ello un proyecto de infraestructura para labores de esta índole, lo que marcaría un gran paso para la Casa de Hidalgo. Numerosas fueron las aportaciones del doctor Ignacio Chávez Sánchez a la Casa de Hidalgo, dejando su legado en los pasillos Nicolaitas. El prominente cardiólogo mexicano fungió como rector de la Casa de Hidalgo e impartió cátedra de diversas materias en la Escuela de Medicina de Morelia. El fundador del Colegio Nacional y del Instituto Nacional de Cardiología será siempre un personaje honorario para todos los michoacanos. Gracias pues por continuar con nosotros aquí en nuestro programa Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En esta ocasión estamos platicando con el doctor Medal Sena González, rector de nuestra máxima casa de estudios, acerca de este tema que son las pensiones y jubilaciones de la Universidad Michoacana. Habíamos hablado un poco acerca de cuál es el contexto que se lleva a cabo en este importante hecho, y ahora vamos a hablar en este segmento acerca de los foros precisamente que se están llevando a cabo para que la gente, la ciudadanía y tanto eh, los universitarios como el público en general conozcan de qué se trata. Este importante tema. Doctor, eh, ¿cuál es el, el tema que se ha estado abordando en estos foros que se han propuesto por el Consejo Universitario? Se han eh, presentado en el segundo y en el tercer foro una serie de propuestas, todas muy interesantes, desde diferentes disciplinas, desde diferentes experiencias. Es importante comentar que algo que me ha llamado la atención es que varios de los ponentes están muy bien informados, han hecho un gran esfuerzo, han mencionado que únicamente dos universidades públicas somos las que no hemos hecho todavía ninguna adecuación a nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, la de Oaxaca y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hay que trabajar intensamente una propuesta, por ejemplo, Mencionaba lo del reglamento que está establecido en el artículo 29 de la ley orgánica. En este artículo se establece que los trabajadores académicos y administrativos de la Universidad Michoacana se podrán jubilar con el último salario que perciben cuando cumplan 25 años de servicio y ya habla de un reglamento. Hay un reglamento que efectivamente no hemos realizado los Nicolaitas y ya hay una propuesta muy puntual en ese sentido. Hay una serie de propuestas, muchas eh, coinciden en las variables que se podrían incorporar, manejan lo de las aportaciones, el porcentaje de tales eh, aportaciones, obviamente serían aportaciones por parte de los trabajadores y por parte de la institución, es muy importante que lo mencionemos, hablan de la constitución de un fondo eh, de ahorro de un fondo de retiro con la participación del gobierno estatal, del gobierno federal y de la institución. Se comenta lo de la edad biológica para poder gozar de jubilaciones y pensiones, de la antigüedad, del salario regulador. Hay una serie de propuestas, yo los invito, las invito para que se sigan informando, sigan conociendo estas propuestas, sepan. Qué es lo que contiene nuestro sistema de jubilaciones y pensiones. Es muy importante mencionar que algunos beneficios que no contiene nuestro sistema también han salido a la luz. Por ejemplo, se habla de la pensión por viudez. Nosotros no tenemos la pensión por viudez. Yo creo que es importante que incorporemos este y otro tipo de beneficios porque debemos ir fortaleciendo nuestra seguridad social. Y lo más importante, Todas las propuestas tienen como objetivo el garantizar nuestra seguridad social, garantizar nuestras pensiones como jubilados y por supuesto no se está tratando de afectar a nadie. Es muy conveniente que nos sigan en el foro que falta a través de la transmisión en línea que se está haciendo por Facebook el link está en la página de la universidad www.mich.mx que se informen, que nos escuchemos, son foros debo reconocerlo que se están realizando con mucho respeto, con inclusión, están participando voluntariamente quienes desean hacerlo, están asistiendo quienes libremente han determinado hacerlo y muchos muchos más nos están siguiendo en vivo esta transmisión en vivo también está pensada para la sociedad. La Universidad Michoacana recibe subsidios públicos tanto del gobierno federal como del gobierno estatal que vienen de impuestos que paga la sociedad. La universidad se debe a la sociedad. La sociedad michoacana, la sociedad mexicana también debe conocer lo que estamos haciendo los Nicolaitas en esta materia, las discusiones que estamos dando y es muy importante que la tengamos presente y que les agradezcamos. Yo como rector hago propicia esta oportunidad para agradecer a la sociedad michoacana y mexicana por el apoyo que nos otorgan para cumplir con nuestras funciones sustantivas como universidad pública. Doctor, un tema sin duda muy interesante. Vamos a seguir ahondando en el siguiente bloque precisamente acerca de esta relación o la participación que deben tener los sindicatos, que es muy importante, que es vital de hecho, porque son quienes integran precisamente el cambio, esta modificación a las jubilaciones y pensiones. Vamos a una pausa y regresamos con más, doctor. Con gusto. Pues instalada la coordinación de la investigación científica en la Universidad Michoacana durante la década de los 70, surgieron los institutos, por lo que se proyectó la creación del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, con la finalidad de promover estudios sobre el rico potencial minero en Michoacán. Paralelamente, se impulsaron investigaciones de tipo tecnológico que respaldaron la actividad industrial de la siderúrgica. Con ello, la institución Nicolaita dio los primeros pasos firmes para desarrollar la investigación científica en forma institucionalizada. Fue en 1961, bajo el rectorado de Eli de Gortari, cuando se pusieron en marcha varios proyectos académicos que le dieron una nueva dinámica a la máxima casa de estudios de la entidad. Así, se iniciaron actividades en la llamada Facultad de Altos Estudios Melchor Ocampo. En la que se fusionaron las licenciaturas de Ciencias Físico-Matemáticas, Historia, Filosofía y Ciencias Biológicas, además de la Escuela de Químico-Farmacobiología. Fue en este marco de renovación académica cuando se dio el primer paso para organizar el Consejo de la Investigación Científica, creando con ello un proyecto de infraestructura para labores de esta índole, lo que marcaría un gran paso para la Casa de Hidalgo. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos platicando en esta ocasión con el doctor Medardo Sena González, quien es el rector de nuestra máxima casa de estudios, acerca del foro foros que se han realizado de pensiones y jubilaciones y también del mismo tema que se lleva a cabo. En este bloque vamos a hablar acerca de la participación que debieran tener o que deben tener los sindicatos para poder integrar una mejor opción. Doctor, hablábamos precisamente de la participación que debe haber. ¿Cuál es? ¿O cuál es, debería de ser la manera en que los sindicatos deben aportarse o acercarse a este tema? La participación de los sindicatos universitarios en el fortalecimiento de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones es fundamental, es clave. Por ese motivo, como presidente del Consejo Universitario, el 22 de febrero les hice llegar una invitación por escrito a que asistieran a los foros y señalaba también en dichos documentos que estos foros eran un esfuerzo adicional a lo que podemos hacer con las estructuras de gobierno de los propios sindicatos, tanto del SUEUM como del ESPUM, en materia de jubilaciones y pensiones. Esta invitación sigue abierta. Sé que nuestros sindicatos son fundamentales. Yo espero que nos acompañen, estamos viviendo un momento crítico, complicado, requerimos trabajar unidos en favor de nuestros sindicalizados y por supuesto teniendo presentes a nuestros estudiantes que son la razón de ser de nuestra universidad. El hacer estas adecuaciones de manera conjunta nos va a permitir tener mejores condiciones para la gestión. Hay que recordar que en el presente año sufrimos un recorte por parte del Congreso del Estado a nuestro presupuesto de casi 400 millones de pesos. Esto complica muchísimo el déficit de la universidad. Los recursos ordinarios, es decir, los subsidios convenidos para el presente año nos van a permitir pagar cabalmente hasta el mes de septiembre del presente año, tanto a los trabajadores en activo como a nuestros jubilados y pensionados. Vamos a gestionar, pero en todos lados donde estamos acudiendo a la gestión, se nos están pidiendo una serie de adecuaciones, no únicamente a pensiones y jubilaciones, también el que consolidemos la transparencia la rendición de cuentas, se nos solicita también una reestructuración administrativa y estamos trabajando como universidad en ese sentido. Quiero, por supuesto, eh, expresar, porque lo he hecho muchas veces, lo reitero hoy, que estos foros no son de carácter resolutivo, es muy importante que lo tengamos presente. Estos foros... Son informativos, son espacios democráticos para que nos expresemos, para que nos escuchamos y para generar unas propuestas que vamos a presentar a los sindicatos. El principal producto de estos foros, además de un ejercicio participativo y democrático, va a ser la propuesta que vamos a desarrollar conjuntamente los Nicolaitas y que voy a poner yo como presidente del Consejo Universitario en manos de los sindicatos para su discusión, para su análisis, para su enriquecimiento. Es eh, falso que de aquí vaya a salir la reforma universitaria, de aquí no va a salir la reforma universitaria. Hay que tener presentes que la reforma a la ley orgánica le corresponde hacerla al legislativo del Estado y es conveniente que los universitarios participemos en estos momentos tenemos la oportunidad de hacerlo en estos momentos tenemos la gran ventaja de que nuestra voz se escuche para que una vez que esa propuesta final que pase previamente por los sindicatos esté lista la pongamos en manos del Congreso del Estado y yo creo yo creo que vamos a coincidir es muy importante la participación de nuestros sindicatos, las coincidencias en beneficio de esta insignia universidad. Doctor, obviamente palpamos eh, como usted comenta, desinformación. Desinformación y también cierto temor a qué es lo que va a pasar. De qué manera usted quisiera incitar a las personas para que se acerquen, como usted menciona, a la información y cuáles serán los siguientes pasos que hay que dar después de estos foros que se han venido realizando respecto a la información, a lo que contienen. ¿Cuál sería el siguiente paso que tiene la, planteada la, la rectoría en este sentido? Las comisiones especiales del Consejo Universitario están integradas de modo tal que se están encargando de la logística, pero también de la sistematización de la información. Ya en días pasados se les hizo llegar a la comunidad universitaria una serie de videos que contienen... La información que se presentó en el primer foro. Vamos a compartir con la comunidad toda la información. Es obvio que cuando hay cambios hay eh, cierto temor. Yo les reitero mi compromiso. Soy trabajador nicolaita, igual que nuestros sindicalizados. Estoy también tan preocupado como ustedes en este trabajo y lo vamos a seguir haciendo con transparencia, con inclusión y con gran responsabilidad. Como rector y al, pres, al actual Consejo Universitario nos está tocando eh, afrontar una serie de retos, lo vamos a hacer con responsabilidad. ¿Qué sigue? Poner en manos de los sindicatos esta propuesta, trabajar bien y pronto la propuesta final que vamos a poner en manos del Congreso del Estado. La reforma integral está iniciando con jubilaciones y pensiones. Vamos a continuar con Casas del Estudiante. Ya es un acuerdo que tomó el Consejo Universitario y con otros temas de interés para la comunidad universitaria. En estos momentos ya también está en manos el, del Consejo Universitario el proyecto de reestructuración académica, de reestructuración administrativa principalmente, no tanto académica. En la academia afortunadamente estamos muy fuertes. La actualización de nuestro organigrama, el actual organigrama data de 1983, tuvo alguna actualización menor en 1986 y tenemos mucho por hacer en ese sentido. Yo los invito a que sigamos trabajando juntos, en unidad, con mucho respeto, con inclusión, con libertad y que lo hagamos por nuestro propio beneficio, que lo hagamos por nuestros estudiantes, que lo hagamos por nuestras familias, que lo hagamos por nosotros mismos. Tenemos la oportunidad, estamos a tiempo, hay que darnos esa oportunidad que merecemos y sacar adelante las grandes reformas para garantizar nuestra seguridad social y la seguridad social de nuestras familias. Doctor, finalmente algo que desea agregar sobre ese tema que sin duda en estos días ha sido muy importante y también muy relevante para la institución. Estamos eh, tratando de actuar de conformidad a los retos con congruencia. Quiero agradecer de manera particular a las comisiones especiales de reforma del Consejo Universitario, están haciendo un espléndido papel. Quiero agradecer a los nicolaitas que han presentado propuestas, opiniones en estos foros, todas muy ricas, no ha sido fácil, ha sido un contexto un tanto complicado, pero ellos ameritan nuestra felicitación y quiero invitar a toda la comunidad. Yo estoy seguro que si trabajamos juntos vamos a salir adelante, de otra manera tendremos situaciones muy críticas, más graves de las que estamos viviendo, pero estoy seguro que vamos a salir adelante, unidos con mucha responsabilidad, con mucho trabajo conjunto, con mucha solidaridad y tolerancia y con la participación de nuestros sindicatos vamos a construir un mejor futuro para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias, señor doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de los Nicoletes, en un especial donde hemos hablado acerca de las jubilaciones y pensiones. Que se llevan a cabo como tema principal, uno de los temas principales de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor. Muy amable. Saludos a todas, a todos los Nicolaitas y a la sociedad que nos escucha. Yo me despido, espero verlo en las siguientes emisiones. Esto es Lo Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hasta pronto.